Ecuatorianos y más hombres amantes del derecho que en diversas latitudes de América especialmente nos escuchan. Para el Ecuador, estas son horas las más dramáticas en los últimos años de su historia republicana. Hemos sido y somos objeto de una nueva agresión de nuestro país vecino del sur, el Perú. Una agresión que se inserta en la política expansionista territorial de dicho Estado, que no se reduce a los hechos y circunstancias de la semana anterior y de la semana que estamos viviendo, sino que se remonta incluso a los años primeros de nuestra vida en libertad, cuando en 1829 el Perú agredió en aquel entonces al Estado, al Departamento del Sur de la Gran Colombia. Y la batalla de Tarqui de 1829 sella una expresión militar que frenó en aquel entonces los afanes expansionistas peruanos. Durante el siglo XIX, durante el siglo XX, el Perú constantemente, por vías militares o actitudes diplomáticas, ha mantenido una actitud de agresión permanente a nuestro país. Y hace 40 años, en 1941, nos agredió militarmente e invadió el territorio ecuatoriano. A consecuencia de esa invasión, se nos cercenó injustamente una gran porción del territorio ecuatoriano. De allí que el hecho militar acaecido el 22 de enero de este año en uno de los destacamentos militares ecuatorianos en la cordillera del Cóndor no puede ser analizado al margen de esta permanente política peruana de agresión armada a nuestra patria, el Ecuador. Y es importante puntualizar algunos hechos, porque las mismas circunstancias de que el Perú quiso rodear a su agresión en 1941 se reproducen ahora en 1981. Argumenta para la agresión armada que el Ecuador ha invadido territorio peruano. Yo me pregunto y os pregunto, ¿cuándo y cómo se produjo esa invasión ecuatoriana? Y de haberse producido, ¿por qué el Perú nunca la denunció? Y no la denunció ante los organismos internacionales para hacer su reclamo mediante los procedimientos jurídicos. He ahí la prueba de la falsedad con la que el Perú ha estado y está procediendo. No ha existido invasión de ninguna especie. Lo que ha existido es un pretexto que el Perú ha querido exhibirlo a la comunidad internacional y a su propio pueblo para pretender justificar la agresión armada que volvió a repetirse mucho más fuerte a partir del 28 de enero y hasta este mismo día en que estamos hablando. Es importante resaltar la actitud expansionista territorial y belicista del Perú, actitud bélica que la hemos acusado y de la que América conoce pruebas fehacientes. En los últimos 10 años, el Perú ha adquirido enormes cantidades de material bélico, aviones supersónicos, tanques, implementos para su marina de guerra. Hoy mismo, la prensa internacional informa
que en un puerto de España trabajadores portuarios han impedido el avance de un buque que trae cargamento de armas y municiones para el Perú. Esta es la prueba de un Estado que se ha encontrado preparándose para la guerra. Porque mientras ha gastado enormes cantidades de dinero en la preparación bélica y armamentismo, el Perú ha sembrado de hambre y de miseria a su propio pueblo. Y es precisamente esa hambre y esa miseria que ha sembrado en su propio pueblo lo que le ha llevado a tener que enfrentar al actual gobierno de ese país a innumerables huelgas y paros laborales. Revísese la prensa internacional de las últimas semanas y se constatará cuántas huelgas y paros han existido en el Perú, en una economía en crisis y en bancarrota, por todo lo que se gastó en armamentismo y una ola de terrorismo que igualmente ha sembrado ese país y que el gobierno actual ha estado casi impotente para refrenarlo. Ha querido entonces, de una parte, continuar con su carrera expansionista territorial y de otra parte, tratar de consolidar el frente interno que lo tenía con tantos y tantos problemas económicos y sociales, buscando en la agresión armada al Ecuador una explicación para su propio pueblo. Y la víctima hemos vuelto a ser los ecuatorianos como lo fuimos en 1941. El Ecuador es un país pequeño. El Ecuador es un país con profunda vocación pacifista y con profunda vocación jurídica. Hemos creído siempre en el derecho. Y desgraciadamente podemos decirlo, en ocasiones la imposición de la fuerza nos ha dado amargas y tremendas lecciones. Pero seguimos creyendo en el derecho y seguimos creyendo en la paz. Pero igualmente estamos decididos a defender la integridad territorial de nuestro país. Sabemos de la diferencia bélica, del poder bélico que hay entre el Perú y el Ecuador. Y ellos están prevalidos de ese poder bélico. Y aquí está también otra pregunta que le hacemos a América y al mundo. ¿Cuál sería la causa lógica para que un país pequeño y pacifista pretenda agredir o invadir a un país profundamente armado, tremendamente armado, con un gran nivel bélico? No existe razón lógica alguna. Otra demostración más y palpable de lo que estamos manifestando. Yo quiero puntualizar igualmente el orden cronológico como se han producido los acontecimientos de las últimas semanas, porque a partir de ese análisis vamos a poder sacar conclusiones constructivas y adoptar decisiones. El 22 de enero, a las 2:35 del día, el destacamento militar ecuatoriano de Paquisha fue avaliado y con premeditación por Fuerzas Armadas peruanas. A consecuencia de ese ataque, un teniente del ejército ecuatoriano se encuentra aún al borde de la muerte. El mismo día, el Ecuador, siguiendo como siempre ha seguido los dictados del derecho, presentó una formal protesta y denuncia ante la Cancillería peruana por la agresión de que habíamos sido objeto. Y el Ecuador, en ese comunicado, acusó a Perú de agresión armada y violación de nuestra soberanía territorial. Y puntualizaba que se trataba de un ataque al
al destacamento militar de Pajilla, ubicado en la cordillera del Cóndor. Jamás el Ecuador ha ocultado, ni podía ocultar, ni tenía por qué ocultar, destacamentos militares que tienen su tiempo en la cordillera del Cóndor, y el Perú lo sabía. Que esos destacamentos militares allí se encontraban. ¿Cuál es la respuesta de la Cancillería peruana del día siguiente? Responden negando el hecho, afirmando que se había disparado en contra de un helicóptero peruano. ¡Qué paradójico! Nosotros disparamos y el herido es un teniente del ejército ecuatoriano. Otra falsedad de la Cancillería peruana. Pero hay algo más. Al responder a nuestra nota, Perú no impugna la localización de los destacamentos militares de Paquilla, de Mayaico y Machinaza, que el Ecuador lo señala en el documento de la Cancillería, porque sobre los otros dos destacamentos se efectuaron sobrevuelos de reconocimiento de la aviación peruana. Y cronológicamente también, el canciller peruano, que se encontraba en la ciudad de Cali, en una reunión de los países del Pacífico Sur, al ser interrogado sobre el incidente, manifestó que se trataba de un pequeño incidente de frontera. Jamás la Cancillería peruana determinó por ningún medio que se trataba de destacamentos ecuatorianos en territorio peruano, como luego sacó la versión a partir del día 28 de enero. El día 24 de enero, el Ecuador tuvo conocimiento de que el Perú estaba preparando una gran agresión al país. Y nosotros pusimos en conocimiento de varios embajadores de los países amigos. Y el embajador ecuatoriano, ante la Organización de los Estados Americanos, igualmente lo comunicó. Y el embajador del Ecuador en Washington comunicó de esto al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. El día 28 de enero, a las 9:30 de la mañana, en forma sorpresiva y cobarde, aviones de la Fuerza Aérea Peruana bombardearon el destacamento militar ecuatoriano de Paquilla. Esto originó nuestra inmediata protesta y nuestro reclamo a los organismos internacionales. Y es importante señalar, en esa misma mañana yo comuniqué directamente a presidentes de varios estados de países amigos de esta agresión que el Perú perpetraba. El Perú bombardeó durante 8 veces el día 28 de enero el destacamento nuestro de Paquilla. Y es recién en la tarde del 28 de enero que el Perú, luego de la protesta ecuatoriana, presenta una nota de protesta de la Cancillería afirmando que destacamentos ecuatorianos se encontraban en territorio peruano. Después de haber consumado la agresión, después de que la Cancillería peruana no había expresado, ni el gobierno peruano, una sola afirmación respecto a este infundio. Solo es luego de la agresión armada con que trata de justificarla diciendo lo que estoy expresando en este rato. Y de eso existen documentos en el orden cronológico y documentos probatorios de la forma en que la agresión se produce. El Ecuador, ese mismo día, acogiéndose como siempre a los medios jurídicos y pacíficos, presenta su reclamo
ante la Organización de los Estados Americanos. Y el Ecuador denuncia en la reunión que se produce el hecho que se está acaeciendo en nuestra patria. Perú lo niega y da dilatorias. Pero luego de haber consumado el ataque, el presidente peruano afirma que va a movilizar sus tropas para ir a la reconquista de territorio peruano, cuando ya habían, insisto, efectuado toda una verdadera depredación en territorio de nuestra patria. El Perú, el 28 de enero, da dilatorias a la Organización de los Estados Americanos ante una decisión de que una comisión investigadora se traslade inmediatamente a la frontera. Si nosotros tuviéramos alguna culpabilidad, ¿por qué hubiéramos pedido a la Organización de los Estados Americanos que venga y constate en el terreno la situación de los hechos? Perú se niega y expresa que al día siguiente dará una respuesta, el 29 de enero, que la dará la respuesta al mediodía, luego que responderá a las 2:30 de la tarde. Y es recién al atardecer del 29 de enero que el Perú se niega a la decisión de la Organización de los Estados Americanos. He ahí una prueba de la culpabilidad peruana. ¿Por qué no quería la intervención del organismo regional? Y cuando se plantea por parte del Ecuador la necesidad de la reunión de cancilleres, Perú se opone a dicha reunión, que finalmente es decidida por 20 votos a favor, un voto en contra el peruano y dos abstenciones. Y cuando se plantea la necesidad de que no se agrave el conflicto, de un cese del fuego, Perú igualmente se niega en la Organización de los Estados Americanos. Es que puede haber pruebas más palpables de quién es el agresor, de qué es lo que buscaba. Y la eterna política expansionista y bélica del Perú, una vez más se constata. Es decir, la tesis de los hechos consumados. Perú quiere que se consumen los hechos, desatando todo el poder bélico que tiene en sus manos, ametrallando y bombardeando nuestro destacamento, aspiraba a tomarlo en pocos momentos o en pocas horas. La resistencia heroica de los soldados ecuatorianos que defienden su suelo, que defienden su patria, impide que el 29 de enero se consuma esta decisión peruana. Pero al mismo tiempo, Perú moviliza casi todos sus efectivos y los coloca y los tiene colocados en la frontera sur del Ecuador, en una amenaza de una enorme invasión. No le tenemos temor, insisto, sabemos de la diferencia bélica, pero sabemos también cuando hay que defender el honor y la dignidad nacional. El Ecuador no ha salido ni saldrá de sus fronteras, pero tampoco permitirá que su suelo sea invadido por el agresor peruano. Estamos dispuestos a hacerlo, y lo decimos con absoluta entereza a los hombres de nuestra patria y a los hombres amantes del derecho en el mundo. Queremos la paz, hemos expresado, y por eso hemos recurrido a la Organización de los Estados Americanos, y por eso hemos planteado la reunión del órgano de consulta. Por eso queremos la reunión de cancilleres. Por ello, cuando Colombia y Venezuela plantearon su cooperación para el cese del fuego, Ecuador inmediatamente la aceptó y Perú se negó. Y cuando su santidad, el Papa Juan Pablo II, nos plantea la necesidad de un cese del fuego, Ecuador inmediatamente le contesta al Santo Padre expresándole
que estamos dispuestos a hacerlo, pero que nosotros lo que estamos efectuando es repeliendo un ataque del Perú. Y la agresión peruana, que trató de justificarse en un hecho que, como consta, está fehacientemente demostrado en su agresión, continúa el día 30 de enero. En la tarde de ese día, por 5 veces consecutivas más, es bombardeado el destacamento militar ecuatoriano de Paquilla. Y al atardecer, gran cantidad de comandos paracaidistas peruanos descienden en la zona, invadiendo territorio ecuatoriano. Pero allí está aún combatiéndose. Allí está, en esa misma zona, los hombres de nuestro destacamento. Muchos han caído, pero otros están en pie de lucha combatiendo por el territorio nacional. Es importante señalar que dentro de esta campaña peruana de agresión militar también se ha desatado una campaña de agresión informativa. Porque Perú, que ha tenido montado todo un aparato publicitario, quiere presentarse ante el mundo como el agredido, como el país que reconquista territorios. Y en diversas agencias noticiosas del mundo se ha querido proyectar esa imagen, que el país pacifista, amante del derecho, que es el Ecuador, es el país que agrede al país bélico, al que tiene uno de los más grandes poderes bélicos de América Latina, a un país expansionista territorialmente. Esa es la actual situación en que nos encontramos. Hoy, ayer, las fuerzas peruanas han bombardeado los destacamentos de Mayaico y Machinaza. Hasta la tarde de hoy se seguía combatiendo. Cuando 4 países amigos se han sumado a lo que antes planteaba Colombia y Venezuela, a lo que ha planteado Panamá, a lo que nos ha planteado España, a lo que ha planteado el Vaticano, el Ecuador les ha respondido que igualmente, y en los mismos términos que les ha contestado a los otros, les contesta en calidad de países amigos a los Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, a Chile, que está dispuesto a la paz en los términos de la absoluta dignidad nacional, y que está dispuesto al alto al fuego. Pero mientras Perú plantea ante estos países el alto al fuego, sigue consumando la agresión. Y dentro de esta forma de agredir, anuncia, por ejemplo, que tiene en su poder determinados territorios, a fin de luego decir que el Ecuador lo está agrediendo, que el Ecuador continúa combatiendo. Y las contradicciones en que cae el presidente peruano son fehacientes cuando uno revisa los despachos de la prensa internacional. En un momento afirma que ya han tomado los destacamentos ecuatorianos de la cordillera del Cóndor. Luego afirma que aún se está combatiendo en esos destacamentos. Hoy, al mediodía, hacían grandes concentraciones en el Perú, celebrando la victoria militar peruana, entre comillas, en el ataque criminal a nuestros 3 destacamentos en la cordillera del Cóndor. Y mientras celebraban la victoria y afirmaban que la contienda había terminado, a la 1:30 de la tarde reiniciaban los bombardeos sobre Machinaza y Mayaico. Esta es la verdad peruana, la verdad entre comillas, con que pretenden engañar un mundo. Hoy en la tarde hablan de que están dispuestos a un alto al fuego, pero que contraatacarán con todos sus efectivos si Ecuador lo ataca.
y están dispuestos al alto al fuego mientras siguen bombardeando y mientras siguen agrediendo territorio ecuatoriano. ¿Es que acaso Perú busca encontrar allí una nueva justificación para decir que dijo alto al fuego, pero que como Ecuador siguió disparando, ellos tuvieron que contraatacar? Y lo que es más, después de más de 10 bombardeos en Paquisha, cuando nuestra fuerza aérea les replique en iguales términos, ¿cuál es la respuesta del presidente del Perú? Que están dispuestos a bombardear otros sitios en el interior ecuatoriano. Prevalidos de un poder bélico, pretenden doblegar a un pueblo. Se equivocan. Se equivocan porque estamos dispuestos a defender lo nuestro. Lo queremos defender y lo estamos defendiendo y lo defenderemos con todo el vigor que la dignidad nacional exige. Yo quiero por lo mismo entonces puntualizar la negativa constante del Perú a la solución pacífica. Se niega en la Organización de los Estados Americanos, se niega ante países como Colombia y Venezuela, se niega incluso ante requerimientos del Santo Padre o del Rey de España, y mientras afirma querer la paz, continúa bombardeando destacamentos ecuatorianos. Nosotros hemos pedido la reunión de cancilleres de América el día de mañana. Queremos tener fe en el derecho. Queremos tener fe en el organismo regional americano. Queremos acudir, como hemos acudido siempre, a esta organización para que ella disponga con eficacia, pero no más dilatorias, porque desde el 28 de enero hasta la reunión de mañana, las dilatorias favorecen a quien nos está agrediendo, a quien pretende invadir y está invadiendo territorio soberano del Ecuador. Vale la pena para los pueblos del mundo que lo sepan, que incluso, y lo remarco, partiendo del documento o instrumento que el Perú alega y que el Ecuador a su turno impugnó, el protocolo de Río de Janeiro de 1942, la zona de la cordillera del Cóndor es una zona no demarcada, una zona no delimitada, una zona donde no existen hitos de ninguna especie, una zona que pertenece al Estado ecuatoriano. Y por ello es que nosotros hemos estado con nuestros destacamentos militares allí. Y el Perú lo sabía. Incluso, insisto, cuando la Cancillería peruana contesta nuestra nota de protesta, jamás impugna esa situación. Es luego, para justificar la agresión, que recurre al arbitrio de hacer afirmaciones de esta índole. Nosotros demandamos de todos los pueblos de América, demandamos de todos los gobiernos de América que se nos haga justicia. El punto primero que hemos planteado es la agresión peruana, y el Perú por propia boca ha reconocido que nos ha agredido, que nos ha bombardeado. El Perú, en un acto que no quiero calificar en este rato, se atreve, y así lo afirman despachos de prensa internacional igualmente, a mostrar
Dios, qué uniformes ensangrentados de soldados ecuatorianos. Sí, esa es una prueba de que hay soldados ecuatorianos en territorio ecuatoriano y una prueba de que el soldado ecuatoriano se muere peleando por su tierra. Ese acto de macabro sadismo, de arrancarle un uniforme a un cadáver, es otra prueba de cómo se está procediendo. Yo quiero expresarle a los pueblos de América que hoy, más que nunca, es necesaria una profunda solidaridad en la justicia y el derecho. Estamos alertas y con nuestra mirada puesta en lo que el día de mañana haga la Organización de los Estados Americanos. Que haya un cese del fuego. Ecuador lo quiere. Un alto al fuego, un alto a la agresión. Queremos paz, insisto, pero paz en términos de la absoluta dignidad nacional. Me dirijo al pueblo de mi patria para agradecer esa unidad magnífica, esa unidad patriótica de que han dado pruebas en estos últimos días. Yo os pido no hacer caso de rumores y estar ante la afirmación cierta que el gobierno nacional os informe. Este gobierno no tiene por qué mentirle a su pueblo. Este gobierno es un gobierno democrático y un gobierno de derecho que sí sabe acatar los principios. ¿Cómo se olvidan tan pronto de los documentos que suscriben? Yo recuerdo en esta noche las palabras que pronunciáramos los jefes de Estado de América en la reunión de Santa Marta con ocasión del aniversario de la muerte del Libertador Bolívar. ¿Cómo ha habido alguien que ha blasfemado sobre el recuerdo de Bolívar y ha vuelto a utilizar la traición para agredir a nuestro pueblo? Yo pido que tengáis la serenidad y la tranquilidad necesaria para conocer y adoptar las actitudes que sea necesario en este momento histórico. Que el pueblo ecuatoriano se mantenga profundamente unido, como lo ha hecho hasta este rato. Que el gobierno nacional, por sus fuerzas armadas y por su cancillería, está desplegando en sus respectivas órbitas todos los pasos conducentes a la afirmación de la soberanía nacional y a la defensa territorial ecuatoriana. No podemos concluir estas palabras, ni debemos concluirlas sin rendir un homenaje a esos soldados heroicos de Paquisha. Paquisha ya no es historia para el Ecuador, es leyenda. El destacamento militar de Paquisha, sus hombres, aquellos que han entregado su vida, han sido expresión cabal de un pensamiento que tendrán que arrancarnos de la tierra, con la tierra que pretenden despojarnos. Ecuador vuelve a proclamar al mundo su fe en el derecho, su amor por la justicia, su amor por la paz. Y junto a eso, su irrenunciable decisión de defender el territorio patrio, de defender la heredad territorial
tenemos puesto nuestros ojos en la reunión de mañana de los cancilleres de América y nuestros ojos y nuestro corazón en los destacamentos militares ecuatorianos en la cordillera del Cóndor. Unidos ecuatorianos en la defensa de lo que es nuestro.